Eso, por ejemplo, es una herramienta útil, técnica, para poder saber rápidamente que este sitio web es de una empresa formalmente constituida que no se creó ayer y que tiene años en el mercado de presencia comercial. ¿OK? Otro criterio que también es un tip muy importante para evaluar un proveedor confiable es catalogar el servicio que le dan al cliente. Muchas páginas web en el mundo y también en el Perú tienen una opción que dice contacte con nosotros. Entonces uno le escribe, ¿no? Le escribe, le consulta y nunca te responden, ¿no? Por lo general ocurre así, ¿no? Nunca te responden. ¿Sabes yo dónde llegó a terminar en el ciberespacio tu comunicado? ¿Cómo puedes verificar si esa página web es confiable? Por la rapidez de la respuesta. sabes tú te contactas con ellos, envías el correo y esperas prudencialmente. Acuérdate, paciencia, paciencia. Ya, esperas. Ya, no más de 32 horas te llega una respuesta. ¡Pling! Te dice, gracias por comunicarse con nosotros, ¿no es cierto? Somos una empresa cuya sede principal está en Guanzú, ¿ok? Nos dedicamos al rubro de productos lácteos y jugos para niños y estos son los registros sanitarios, te va dando la información, mire, sin que se los pidas, ya está. Es una forma, por ejemplo, de verificar la calidad de esa empresa, ¿ok? Una vez que detectamos proveedores potenciales, ahora sí, recién vamos a solicitar una cotización. Si yo ya estoy seguro que ese proveedor es confiable, ya hice todo mi trabajo, ya verifiqué que ese proveedor existe, que Capechi lo reconoce, que la página web realmente identifica la razón de la empresa, que tiene una antigüedad considerable, que hay algunas otras empresas peruanas que ya le compraron anteriormente, entonces ya puedo solicitar una cotización y para sobre esa base negociar los costos de envío, no, las condiciones pactadas de pago y de esa forma lograr entablar mi primer embarque de importación con destino al Perú. ¿Ok? Ahora, el proceso que yo les he mencionado a lo mejor puede resultar un tanto tedioso, ¿no? Me dice, pero voy ah, a entrar a buscar y navegar y buscar proveedor por proveedor, eso me va a demandar todo un tiempo. También existe otra forma rápida, ¿ok? Miren ustedes en el ciberespacio hay muchas herramientas. Esta es una de ellas, ¿ok? Hay un directorio de proveedores mundiales cuyo nombre es SALJU, ¿ok? Con una membresía anual que está en promedio en 70 dólares pueden tener acceso a más de 8.000 proveedores chinos y de otros países. Todos están previamente certificados y calificados para hacer negocios serios y confiables. Esta página web es una página que hace su trabajo, hace un filtro antes de empadronar a los proveedores chinos. Y en promedio hoy tiene más de 8.000 proveedores registrados en esa página y por eso te cobran una membresía. ¿okay? Y los tienen sectorizados por rubros, por actividad comercial. Hablemos ahora sí. Del aspecto más importante por el cual vinimos. Hablemos del TLC. ¿Ok? El Tratado de Libre Comercio, que ha permitido que convirtamos a China en el principal socio comercial del Perú, empezó a regir a partir del 1 de marzo del 2010, amigos. ¿Ok? Es decir, estamos a poco tiempo de cumplir los primeros 10 años de vigencia de ese tratado. ¿Qué dicen los estudios y las cifras de Sunat y de Mincetur? que al primer año de vigencia del tratado empezó a crecer rápidamente el volumen de partidas arancelarias de productos importados al Perú y también empezó a crecer el volumen de exportaciones que enviábamos al mercado chino. Es decir, este es un tratado que rápidamente empezó a evidenciar cifras económicas ventajosas para el Perú. El proceso de negociación con China se inició en noviembre del 2006. Este es un proceso gradual. Los atados de libre comercio no se pueden firmar de un día para otro. Se hacen mesas de trabajo, equipos técnicos y se van desarrollando a lo largo del tiempo una serie de compromisos. Los atados de libre comercio hoy son de tercera generación. ¿Qué significa esto? Que no solamente negociamos la liberación de aranceles, hoy también hablamos de temas de cooperación aduanera, hablamos de protección del medio ambiente, legislación laboral protección de inversiones ok hablamos también a una oportunidad de temas vinculados a la colaboración en la lucha contra el terrorismo internacional el narcotráfico la protección de un comercio seguro todo eso se negocia en un tratado libre de comercio y básicamente también el reconocimiento de algunos productos que nosotros consideramos que son banderas y queremos el reconocimiento oficial de la contraparte, del país con el cual firmamos el TLC. Y es así como nosotros colocamos en los atados de comercio con China, con la Unión Europea y con Estados Unidos el compromiso del país que firmó con nosotros para el reconocimiento del pisco como producto peruano, la cerámica de Chulucanas como producto peruano, como el payar. Gigante de Ica como producto peruano, como el algodón Pima como producto peruano, como la Maca, etc. O sea, hemos aprovechado, miren, los atados de libre comercio para obtener el reconocimiento internacional del de origen de algunos productos. Y eso toma todo un tiempo. ¿okay? Ahora bien, miren ustedes cómo está la evolución comercial entre China y Perú. ¿Qué es lo que llama poderosamente la atención? Quiero que fijen su interés en las barras color celeste. Las barras color celeste son las exportaciones peruanas. Miren ustedes que desde el 2010 hasta el 2012 nuestras exportaciones estaban en crecimiento, ¿sí o no? Luego tuvimos una leve caída, 2013, 2014, 2015 y nos hemos recuperado en el 2016 y en el 2017 hemos repuntado nuevamente. Eso significa que en promedio el intercambio comercial con China está en cifras azules. La balanza comercial está superavitaria. Es más el volumen de exportaciones que de importaciones. Pero no todo es alegría, no todo es felicidad. ¿ya? ¿Qué es lo que más compra China a Perú? Minerales. Claro. Lo que más compra a Perú son minerales. Fierro, cobre, zinc, estaño, aluminio, acero. ¿okay? Y entonces, lo que estamos enviando a China son recursos naturales agotables, ¿sí o no? Es decir, con poco valor agregado. ¿Y por qué China compra tantos insumos, tantos minerales? Porque lo necesita para su gran industria. ¿Se dan cuenta? Entonces, la locomotora que hace posible el crecimiento de las exportaciones del Perú es el sector minero. Somos un país minero. Pero noten también que al mismo ritmo que han crecido las exportaciones, también han crecido las importaciones. Miren, las importaciones se han mantenido en promedio de crecimiento, ¿no? Nunca han caído las importaciones. Somos un país también de alta demanda, de alto consumo. Miren, consumimos mucho producto chino. Si vemos nosotros el mapa total de los principales mercados de los cuales traemos productos hacia el Perú, miren ustedes que el líder es China. A quien más le compramos es a China, miren. No solo celulares, tecnología, vehículos, maquinarias, equipos, ropa, hasta calzado, compramos de China. ¿Ok? En segundo lugar está Estados Unidos, en tercer lugar está Brasil, luego viene México y están los países de la comunidad andina. Tenemos algo de Mercosur, un poco de España y el demás, el grupo de los demás. ¿okay? Eso significa entonces que para fines estratégicos, desde el punto de vista de la integración económica, China se ha convertido en el principal socio comercial del Perú, tanto en el rubro importaciones como en el rubro exportaciones. ¿okay? Comparativamente en el 2016 y en el 2017, seguimos en constante crecimiento. Ahora, el TLC con China básicamente se aplica a la operatividad aduanera. ¿OK? Desde el punto de vista aduanero, lo que nos hemos comprometido es a simplificar los trámites, nos hemos comprometido a agilizar el despacho aduanero, nos hemos comprometido a colaborar mutuamente para abrir las fronteras comerciales y de esa forma poder hacer un libre intercambio de bienes, de mercancías. Hoy el Perú ha logrado colocar con éxito las paltas en China. Okay. Luego los arándanos. ¿En base a qué? A compromisos de tipo aduanero que permitieron que funcionarios del Ministerio de Cultura de China vinieran al Perú, supervisaran la cadena de nuestra producción, nos dieran la certificación de calidad y de esa forma pudiéramos nosotros ingresar libremente a ese mercado que es altamente competitivo. Okay. Desde el punto de vista aduanero, hoy el Tratado de Libre Comercio de China permite un mayor control de las importaciones chinas para efecto de combatir... ¿No es cierto? El dumping. En segundo lugar, nos da mayor posibilidad de investigar cualquier indicio o presunción de delitos aduaneros. Y por último, establecemos nosotros un plazo de 90 días para el intercambio de información y para solucionar algún tipo de controversia que pueden haber entre el comprador peruano o chino para fines de resolver de manera negociada cualquier tipo de incumplimiento de contrato a través de la vía arbitral. ¿Ya? En cuanto a las reglas de origen y procedimientos de origen, el TLC entre Perú y China establece tres criterios básicos. El primer criterio para saber si un producto es originario de China o Perú es muy sencillo. ¿okay? Se considera que un producto es chino o es peruano cuando es totalmente obtenido o enteramente producido en el territorio de una o ambas partes. Ejemplo, vamos al ejemplo, la trucha que se extrae, ¿no es cierto?, en el Valle del Mantaro, Junín. Para nadie es un secreto que es producto peruano, es extraído. ¿No es cierto? En territorio peruano, en las cuencas hidrográficas de la sierra centro del Perú. Y del mismo modo, si nos vamos a China y traemos de las fábricas de calzado las zapatillas o el calzado para damas chinos, para nadie es un secreto que es un producto producido en China. Esa es la primera observación. El segundo criterio de origen, ¿cuál es? La mercancía es producida en una o ambas partes, sea Perú o China, a partir de materiales no originarios. Es decir, son materiales que no necesariamente pertenecen a China o a Perú, pero que por un tema del salto de partida y por valor de contenido regional siguen siendo considerados peruanos o chinos. Ejemplo, para producir en el Perú, vamos a suponer casacas de cuero que vamos a enviar a China, utilizamos el cuero que es peruano, pero el botón de repente es ecuatoriano, la costura de repente es boliviana, ¿no es cierto? Y el cierre de repente es argentino. Perfecto. ¿Por qué sigue siendo peruano? Ahí aplicamos el valor de contenido regional. Lo que se negoció en los atados de libre comercio es el producto sigue siendo originario si en un 60% de materias primas o insumos pertenecen al país con cual se celebró el tratado. Y es un 40% el margen de tolerancia para incorporar insumos o materias primas de otra nación que no forma parte del acuerdo. ¿Okay? El tercer criterio, cuando una mercancía es producida en el territorio de una de ambas partes, exclusivamente a partir de materiales originarios de cada país. ¿Ya? Esos son los tres criterios de origen. Adicionalmente, para solicitar las preferencias arancelarias hay dos momentos. Un momento es cuando se realiza la importación. Si yo estoy numerando mi declaración de importación y llega un producto de China, entonces yo podría hoy presentar mi certificado de origen, si cumple con las reglas y los requisitos, automáticamente. Aplican el TPI 805 y me liberan de aranceles. ¿Ok? Ya está, gocé el beneficio. La otra posibilidad es: realizo mi importación, ¿ok? Pero no tengo el certificado de origen. Aún no lo he gestionado o se han demorado en la emisión y el envío al Perú. Entonces, ¿qué hago? Pago los tributos normales y tiempo después, cuando recibo el certificado, pido la devolución. Porque he realizado un pago indebido. ¿Ok? ¿Y cómo es posible que yo pueda hacer ese trámite? Muy simple. Se puede hacer el trámite de la devolución porque el certificado de origen tiene validez hasta por un año. Acuérdense. Vale hasta por un año. Entonces, en teoría, yo tengo un año para pedir la devolución de los tributos pagados de más, si es que es un producto que viene de China y está negociado en el TLC. En cuanto al tratamiento arancelario, en el Tratado de Libre Comercio hay un capítulo dedicado exclusivamente a este tema. Okay. Hay un capítulo que está referido al trato nacional y acceso a mercado de mercancías. Hay un capítulo 3 que habla sobre reglas de origen y procedimientos operacionales. ¿ya? Este es el capítulo en el que se habla mucho sobre qué pasa si un certificado, por ejemplo, se deteriora o se extravía. ¿Puedo despedir uno nuevo? Claro, por supuesto. La autoridad china te puede emitir un segundo certificado pero tiene que hacer una anotación expresa indicando que ese certificado es original a uno, ¿no es cierto?, que se emitió anteriormente y es copia fiel del contenido del certificado anterior, ya con esa anotación. Ojo, en los tratados de libre comercio que hemos firmado con China, con la Unión Europea y con Estados Unidos, esta cláusula se ha repetido siempre. Solo se aplica el programa de liberación arancelaria para aquellos bienes que sean nuevos. Jamás se aplica para mercancías usadas, por si acaso. Así que ya saben, están advertidos, ya. Solo se aplica el Tratado de Libre Comercio para la compra de bienes nuevos, no para bienes usados. Los bienes usados pagan el arancel nacional, no están negociados en el tratado. El certificado de origen se emite de acuerdo al formato que está establecido dentro del tratado en el anexo 5. Las autoridades que están autorizadas para suscripción y firma del certificado están reconocidas en el Perú. Las autoridades chinas, una vez que nombran al funcionario que está autorizado para firmar el certificado, digitalizan la firma y el sello y lo envían al Perú. Y en la aduana existe un módulo de firmas, un software a través del cual los funcionarios de aduanas, cuando tienen un certificado frente a sí, revisan y verifican el sistema. En la pantalla si coincide la firma y el sello en la fecha en que se emitió el certificado para darle la validez. La fecha de certificado de origen es un aspecto muy importante, ¿ya? El certificado de origen debe tener una fecha anterior o igual a la fecha de exportación de la mercancía. Dicho de otra manera, no se puede acceder al TLC con la rebaja arancelaria si el certificado de origen ha sido emitido después de haberse embarcado la mercancía. Tiene que ser antes, antes del embarque tiene que obtenerse. Y ojo, hay otro requisito adicional: se tiene que emitir certificado antes del embarque del producto desde China al Perú, pero también tiene que ser con fecha posterior a la factura comercial. ¿Me dejo entender? O sea, no se puede aceptar a trámite un certificado de origen si es que ha sido emitido antes de la emisión de la factura. Eso es totalmente ilegal. Es inadmisible porque la factura es el respaldo del certificado. Primero se emite la factura, luego el certificado. ¿Ok? Y después se hace el embarque. Ese es el cronograma. Así es como funciona. Pero en las cláusulas negociadas en el TLC se ha evidenciado un hecho que es real. ¿Qué pasa si el certificado se emitió antes del embarque, llegó al Perú y en la aduana revisan y encuentran un error formal o técnico en el certificado? Hay un error técnico en el certificado. ¿Ok? Se cometieron un error de transcripción, o de repente la firma no es legible, o el sello está mal emitido. En ese caso, la aduana lo va a rechazar. Pero si regresan a China para obtener la revalidación del certificado o que le emitan uno nuevo, ya va a ser con fecha posterior al embarque, ¿sí o no? Entonces ya perdió el beneficio. Eso ha sido contemplado en el TLC. Y se si ha dicho que por excepción se van a aceptar los certificados emitidos con fecha posterior al embarque, siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones. Primera condición, que se haya presentado el certificado anteriormente con errores, omisiones involuntarias o cualquier otra circunstancia que haya sido justificada en la legislación de China o no ha sido aceptado al momento de la importación por razones técnicas. Solo en ese caso se admite la emisión de un certificado después del embarque. Eso significa que hay un certificado anterior, ¿no es cierto?, que no se le dio validez. Y el nuevo, que se une al certificado que fue observado, es el que convalida los datos que inicialmente le dan el beneficio de la liberación arancelaria. Entonces, el certificado debe ser diligenciado en inglés. Okay, se acordó que siempre iba a ser emitido en inglés, a diferencia del TLC con la Unión Europea. Cuando revisamos el TLC con la Unión Europea, lo curioso es que hemos acordado que el certificado de origen que viene desde Europa hacia el Perú puede venir en el idioma de cualquiera de los países integrantes de la Unión Europea. O sea, puede venir en 26 idiomas. ¿Ya? Ese error lo hemos superado aquí. Hemos dicho con chino ni hablar. O sea, no viene en chino, mandarín, perdimos. Ya. En inglés. Certificado viene en inglés, puede amparar una o más mercancías de un solo embarque. El plazo de validez del certificado es de un año, contado a partir de la fecha de su emisión. Y en caso de pérdida o deterioro, se puede obtener el duplicado del certificado con un texto en inglés que indique que este certificado es eh, igual o copia del original que fue emitido en una fecha y en un periodo de validez que ya corrió. ¿Okay? Ahora bien. También en el Tratado de Libre y Comercio con China se estableció el requisito de la declaración de origen. Y en ese capítulo es muy interesante, porque la pregunta que se hacían los negociadores es: está bien, yo cada vez que traigo un producto de China necesito un certificado de origen para tener derecho a la liberación arancelaria, pero eso se entiende cuando yo traigo un contenedor cargado de productos, ¿no? De un valor importante, más de 2.000 dólares, ¿ok? Pero si yo traigo productos pequeños, voy a hacer todo el trámite más caro me va a costar a obtener certificado en China por. Ese pequeño lote de productos que estoy trayendo, entonces se estableció un, una cláusula a través del cual se puso un valor menor. Se dijo, mira, cuando el valor CIF de las mercancías embarcadas no exceda de 600 dólares de los Estados Unidos de América, se puede presentar en lugar del certificado de origen una declaración de origen. Y para eso hay un formato, básicamente que se creó ahí una declaración jurada. Entonces, el certificado de origen, siempre y cuando el valor supere los 600 dólares. Pero si es por valores menores a los 600 dólares, con una declaración de origen preparada por el exportador o productor de las mercancías, se da por aceptado la liberación arancelaria de esos bienes. ¿Ok? Y como les dije hace un instante, el gran problema de los teles es el talón de Aquiles, es el tema del transporte directo. ¿Ok? El transporte directo es un capítulo muy delicado. Porque en todos los adobos de comercio hemos puesto esa cláusula, en la cual decimos que para tener derecho a la liberación arancelaria, a la rebaja o exoneración de aranceles de un producto importado que viene de un país amigo, como en este caso China, eh, y que está negociado en un TLC, tiene que tratarse de un embarque directo, desde China directamente al Perú, sin pasar producto hacia el país. Pero eso en la práctica no siempre ocurre. Las navieras, como les mencioné, van de puerto en puerto cargando y descargando, porque ese es el negocio. Entonces, ¿cómo hemos superado este tema? Hemos dicho, ojo, las mercancías que transiten por uno o más países que no son parte del tratado, con o sin transbordo o almacenamiento temporal de hasta tres meses, se van a considerar transportadas directamente, es decir, van a tener derecho al, al beneficio de la liberación arancelaria, siempre que no entren al comercio o se comercialicen en ese tercer país antes de llegar al Perú. No entraron al comercio ahí. Y no han sufrido ninguna operación distinta a la descarga, recarga, reembalaje o cualquier operación logística necesaria para mantenerla en buenas condiciones. Dicho de otra manera, había trasbordo, ¿no? De un barco a otro o del barco al muelle, del muelle al siguiente medio de transporte, ¿ok? Y en nuestro procedimiento de importaciones en la aduana del Perú y en el procedimiento que se aprobó en la aduana para Tratar de este, reglamentar la forma en la que los aduaneros iban a supervisar este requisito, se dijo que para acreditar el transporte directo en un país no parte, el importador debe presentar los siguientes documentos. Se dijo. En el caso del tránsito o transbordo sin almacenamiento temporal, basta con el documento de transporte, el BL. ¿Ok? Y en el caso del almacenamiento temporal, un documento emitido por la autoridad aduanera del país que no es parte del tratado, en el que se observe que el contenedor identificado en el correspondiente documento de transporte no ha sido objeto de una operación distinta a la descarga, recarga, reembalaje o cualquier otra operación que les permita mantenerlas en buenas condiciones. Dicho de otra forma, aquí se institucionalizó la vigilancia aduanera. ¿okay? Lo que estamos exigiendo es: si este producto ha pasado por un tercer país, si no ha sufrido ningún almacenamiento y solamente es tránsito trasbordo, con el BL es suficiente. Si ha sido sujeto a un almacenamiento, entonces se requiere de la autoridad aduanera del país donde estuvo almacenado la constancia de que estuvo bajo vigilancia aduanera y por lo tanto no entró al comercio en ese país ni sufrió ninguna transformación ni modificación. Siempre estuvo sellado el contenedor. Finalmente, entonces, el TPI se puede solicitar en el momento en el cual se realiza el despacho aduanero. Si hoy van a hacer la importación y tienen el certificado de origen, presentan el original ante la aduana, el original del certificado de origen junto a los demás documentos que sustentan la importación y la demás documentación requerida para esta importación, como son la factura comercial, el BL, la póliza de seguro, los certificados y permisos. ¿okay? Y si por AVE es una mercancía que no llega directamente de China al Perú y ha pasado por vigilancia aduanera, el documento... De transporte o de vigilancia aduanera que acredite esa condición. Ahora, si después del despacho aduanero necesitan la devolución de los tributos porque durante el trámite de la importación no tenían el certificado, lo único que tienen que hacer es pedir la rectificación de la declaración de importación para colocar el TPI 805. ¿Ok? Rectifican la declaración, se hace una reliquidación y luego solicitan la devolución de tributos teniendo en cuenta que el plazo máximo para pedir la devolución de los tributos es de un año, ok, contados, a partir de la fecha en que pagaron todos los hechos aduaneros correspondientes a esa importación, por no haber tenido el certificado en su poder el día en que se hizo la importación. Entonces, apreciados amigos, resumo diciendo lo siguiente, el Tratado de Libre Comercio con China es, desde nuestro punto de vista, el de mayor aplicación en el momento actual. Okay. El Perú tiene como principal socio comercial a China. Por lo tanto, nuestra balanza comercial evidencia que hay un gran volumen de productos peruanos que van al mercado chino. ¿ya? Y también tenemos nosotros una gran demanda de productos chinos en todos los rubros. Tecnología, calzado, industria, alimentos. Acaba de levantarse recientemente la restricción para lo que son conservas de pescado que vienen de la República Popular China después de haberse superado esa alerta sanitaria. ¿Ok? Lo cual no significa que no tengamos que hacer vigilancia permanente, dado el antecedente. ¿Ok? Eso significa, entonces, que hacer negocios con China se ha convertido, ¿no es cierto?, en una fuente de, de crecimiento económico constante y en una oferta empresarial altamente rentable. Acuérdense, Lima no es el Perú. A lo largo y ancho del Perú hay mucho consumo de productos chinos, tanto en el ruro de vehículos de carga pesada, como también en partes y piezas para la minería. Incluso, miren, con la conexión domiciliaria del gas natural, por increíble que parezca, casi el 99% de todas las partes, piezas, conexiones que necesitan para trasladar el gas a cada uno de los domicilios a lo largo y ancho de, de Lima y de todo el país, vienen de China. Todos los insumos que se utilizan para la conexión del gas, en su gran mayoría, vienen de China. Entonces, China es el socio comercial por excelencia para el Perú, ¿okay? es una oportunidad comercial de crecimiento constante y permite que nosotros podamos evidenciar a lo largo del tiempo grandes ventajas y beneficios. Pero también es verdad que a partir del año 2020, cuando se cumplan los 10 años de vigencia del TLC con China, empezarán a entrar al Perú libre de aranceles un porcentaje grande de productos chinos que hoy todavía no gozan de rebajas arancelarias. Nosotros cuando suscribimos el TLC con China establecimos canastas de productos. ¿Qué significa esto? Que ciertos productos, dada... ¿No es cierto? La competitividad de la industria nacional peruana se postergó su entrada en vigencia para rebajar aranceles a 10 años, 17 años, 8 años. En promedio fueron 10 años que le, le eh, firmamos en el pacto como espera para poder prepararnos nosotros y poder competir con esa industria. ¿Ok? El tiempo apremia, amigos. Queda muy poco para el 2020 y creo que el gran reto del empresario nacional es asociarse mejorar la competitividad de su industria o simplemente empezar a buscar otra oferta u oportunidad comercial en el cual seguir desarrollándose porque lo que viene del 2020 para adelante es un aluvión de productos chinos al perú, lo cual en el fondo beneficiará también al consumidor, quien tendrá la oportunidad de ver en su vitrina, no en las tiendas comerciales, una oferta de productos variada, de todo tipo de calidad y de menor precio. Subrayo diciendo lo siguiente, el primero de febrero del 2009 entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, les cuento, fue lo primero que entró en vigencia, primero de febrero del 2009, y al igual que con China, establecimos un plazo de moratoria de 10 años. Por lo tanto, a partir del 1 de febrero del 2019, gran parte de las mercancías y partidas arancelarias negociadas con Estados Unidos también entrarán a nuestro mercado libre de aranceles. Así es que se nos vienen tiempos bastante retantes, retadores, ¿ok? Sobre todo para el empresariado nacional. Espero que estemos a la altura de las circunstancias y podamos competir en igualdad de condiciones.